perrito. La primera información fue del presidente Chávez. Voy a lanzar el plan Barrio Adentro, donde vamos a traer médicos a las comunidades. Van a tener médicos de cabecera, en sus casas, en las escaleras, en los ranchos. Esperamos allá afuera aproximadamente... Hermano, ¿usted se acuerda cuando llegaron los médicos? Sé que eran como las 7:30. Como las 7:30 de la noche. Aproximadamente 100 personas. Estábamos allá con banderas venezolanas, banderas cubanas. ¡Oh, llegan los médicos! ¡Chévere! Cuando llegaron, ¡bienvenido! ¡Ah, chévere! Vino el ministro de la Secretaría de la Presidencia acompañando a los médicos, el ministro de Salud. Y bueno, y toda esa gente llegaron acá al consultorio. Bueno, te vamos a contar. Nos moríamos aquí en las comunidades por una gripe, por un accidente, porque no teníamos atención inmediata. Teníamos que ir a los hospitales colapsados, ¿verdad? Donde, bueno, colapsado. Resulta un poco contradictorio, resulta un poco como increíble lo que le vamos a decir. A nosotros nos pareció un sueño, porque nunca en la vida habíamos tenido un médico que nos asistiera dentro de las comunidades. Había un médico y venía una vez a la semana y para asistir a una población de 6.000 habitantes. ¿Cuándo un médico iba a entrar a una casa pobre? Nunca. A un rancho, a una persona pobre ahí. No, un médico, no. Si los médicos tienen la particularidad aquí en Venezuela que cuando se gradúan de médico son las personas, yo ser médico, yo no hablar contigo porque tú eres pobre. La movilización empezó creando la casa comunitaria. Vente, Elba. Esto era la casa comunitaria. El primer papel de la casa comunitaria fue conocernos en la comunidad, organizarnos, porque nunca en la comunidad había organización comunal. Nos hicimos esta amistad, conocimos a otras personas y conocimos también su potencial de que eran colaboradores, porque a veces uno no lo sabía. Y bueno, todo estuvo muy bonito, está muy bonito. Llegó, hicimos el Círculo Bolivariano, la Casa Comunitaria, ok. Después llegaron los médicos y no había un sitio donde funcionara el consultorio. Bueno, no nos queda más que hacer el consultorio aquí en la Casa Bolivariana. Hicimos solamente la mitad. De aquí para allá funcionaba el consultorio. Y de aquí para allá la casa comunitaria. ¿Ves? Ajá. ¿Te acuerdas que hacíamos la reunión aquí? Ajá. Y los médicos estaban haciendo su consulta y nosotros estábamos acá en reunión. Claro, esto está feo, ¿no? Está feo porque no está bien arreglado, todavía se ha terminado, porque bueno. Entonces vamos a la casa donde dormían los médicos. Vente, Álvaro, acompáñame. ¿Ah? Vente, pues. Nos invitaron a una reunión en la alcaldía, a que fuéramos las personas, las comunidades de los barrios, de los sectores que estaban interesados en que los médicos cubanos vinieran a las comunidades. Nosotros de inmediato hicimos un grupo de 6 personas y nos dirigimos a la alcaldía a una reunión. Ok. Preguntaron allí, ¿quién tiene un espacio para que duerman y vivan los médicos? Oye, entonces nos vimos las caras y yo volví a levantar la mano. Yo tengo un espacio. Y mi amigo, mi compañero, oye, Manuel, pero ¿dónde? Mire, yo tengo un cuarto allá abajo, una habitación, que duerme el hijo mío, Jorman. Yo simplemente hablo con Jorman y se mude para la casa de arriba.
Pero ese espacio es para los médicos. Vamos a ver aquí. Por acá. Ok. Entonces esta es la casa que tenemos para los médicos. Pasa, Alba. Gracias. Ajá. Vivieron 3 años acá. Claro, estaba más bonito y tal, pero ya tiene tiempo abandonado. Le pusimos su agua para que fregaran ahí. Había una nevera, cocina y todo estaba bonito. Habilitamos un baño ahí, momentáneo, así, para la ducha. ¿Ves? La ducha, ¿ves? Lavamanos y su water, por favor, por supuesto. Ahí, bueno, momentáneamente tenía su baño, su vivienda, porque aquí estaba la habitación para dormir. Tenían solamente literas, una y dos. Dos médicos aquí y dos médicos acá. Bueno, y aquí estaban chévere, tenían su televisión. La pasaron fina, fina. Chévere, chévere. Bueno. La habitación de nuestros médicos. Mi nombre es Belkis Moncada, pertenezco al Consejo Comunal del barrio Julián Blanco. Este Consejo Comunal fue creado en abril del año 2006 por un llamamiento que nos hizo el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, para que nos conformáramos en organizaciones que agruparan la mayor cantidad de personas posibles de todos los sectores de los barrios. Salieron diferentes comisiones, entre ellas la de Hábitat y Vivienda, que nosotros pertenecemos a ella. Pertenezco a la Comisión de Servicios Públicos. Sí, mi nombre es Jormin Santana, pertenezco al Comité de Deporte. Nosotros pertenecemos al Comité Madre del Barrio. Bueno, mi nombre es Manuel Jiménez, pertenezco al Comité de Salud. Estoy en la Comisión de Contraloría. Aquí hay una problemática con la salud, con el módulo de barrio adentro, del cual, bueno, como lo decimos previamente, está acogotado. Ahí los médicos están trabajando de una manera bastante incómoda por lo pequeño del módulo. Ya, de hecho, ya el consultorio de oftalmología le pidieron el local, tiene que ser desalojado esta semana. Si nosotros, como voceros del Consejo Comunal o como comunidad de Julián Blanco, no le buscamos solución a esto, se lo van a llevar de acá de Julián Blanco, porque se urge, es urgente que tengamos esa vivienda. Fue una de las prioridades que dio anoche nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Barrio adentro, uno, en la compra de viviendas para los médicos. ¿Cómo va a ser posible que aquí vienen médicos que vienen del último, del 24 de marzo, cerro arriba,
hay una persona que es odontólogo, tiene 64 años de edad, cubana, sube todos los días del mundo desde el 24 de marzo acá. Hay otro de acá de Barrio Bolívar también, que sube también todos los días. Más adelante, el único que queda del Comité de Salud es mi persona. Entonces yo necesito un equipo de trabajo, yo no, la comunidad. Todavía no lo consigo. No sé todavía porque no he sitio a ninguno de ellos todavía. No en sí, o sea, he escuchado un poquito de eso, pero no sé en sí de qué se trata. O sea, un consejo comunal es donde ayudan a uno con las cosas materiales y eso. Una forma, no es una formar una asociación de vecinos, ¿no? Sí. ¿Y de qué trata? Para solucionar los problemas de la comunidad y todo eso. Bueno, de que son personas para ayudar a las demás personas que están en mala situación y eso, como dar una vivienda, prestarles ayuda. Por ahora estamos un poquito ocupadas en otras cosas y no creo que vamos a tener tiempo para que nos interese un poquito. Sí, del consejo comunal, sí, porque estoy ahorita en un aprieto con mi casa y eso, tenemos que entregarla, pero sí me importa esta vez el consejo comunal. Bueno, sí me importa, pero más adelante. Bueno, tal vez sí, sí me gustaría, para ayudar en el comité. Y así es un beneficio para todos. ¿Pero por qué no lo haces? Porque ahorita en verdad tengo con la broma de los niños, entonces no me da tiempo. Necesita tiempo. Las personas que trabajamos tiempo completo realmente no podemos conformarlo, porque si tienes una dificultad en tu zona, entonces tú tienes que movilizarte por los organismos competentes en qué momento si tú estás todo el día trabajando. Vamos a conformar un comité de salud. Bueno, aquí dice, mire, estructura y o funcionamiento del comité de salud. Son autónomos creo que horizontal, ¿no? Entonces dice que tiene un coordinador general que es rotativo cada 6 meses. Tiene un coordinador de salud, un coordinador de educación, coordinador de cultura, pero este es de los comités de salud. Esto... que tiene deporte, ambiente, infraestructura, proyecto madre, no. Sí, sí, ¿tiene todo eso el comité de salud? Sí. Así como fue la primera vez. Ah, bueno, vuelvo nuevamente. Pero no sé si eso ha cambiado. Entonces lo que queremos es colaboración de la mayoría de la comunidad de Julián Blanco, pues, que no pertenezcamos solamente a la Pamplona o aquí mismo al sector del Bambucito, ¿verdad? Sino que también haya personas de la calle Panorama, de esas escaleras de los Godoy, que se interesen pues por trabajar por la comunidad también, ¿ves? Para que después no vaya a quedar solamente recargado de trabajo nosotros mismos, ¿verdad? Esa fue la finalidad de invitarlos pues como comunidad para que también participaran conjuntamente con nosotros. La comunidad nos puede decir que nosotros no fuimos a sensibilizarlo, a hablarle, a tocarle las puertas. Porque aunque no nos lo habían impuesto como tarea, nosotras fuimos, ¿ves? A tocar las puertas, a bajar todas esas escaleras y tocarle la puerta a cada persona. Mire, se va a conformar el comité de madres del barrio, necesitamos su colaboración, ¿verdad? Que ustedes nos apoyen,
venga, trabaje con nosotras también. Hay muchos recursos, hay muchas ayudas para las madres necesitadas y para las que no están tan necesitadas también. ¿Ves? Y fue un trabajo bastante arduo. Nosotros pasamos 15 días caminando el sector, escaleras, puerta por puerta. Entonces, si la gente no quiere colaborar, bueno, ¿cómo hacemos para obligarla? No sé qué decir, me supone, porque yo estoy trabajando, no puedo participar. Y esa es muchas cosas que tienen errada la gente en la mente. Porque hay muchas personas del Consejo Comunal que van a hacer diligencia lejos, al centro de Caracas, y vienen de allá y salen de aquí y todavía regresan sin haberse tomado un refrigerio, tomarse un refresco en la calle, tomarse un agüita, que es indispensable, ¿ves? Porque sale uno con el deseo de trabajar por la comunidad con solamente el dinero para los pasajes. Entonces, es algo de verdad que es insólito decir, yo no puedo porque yo estoy trabajando. Cónchale, amigo, mire, aquí está para que lo meta ahí en el fondo del Consejo Comunal. ¿Para qué? Para que se hagan las diligencias, pero yo también me voy a beneficiar de eso, porque si la persona del Consejo Comunal o de Madres del Barrio, el Comité de Salud, hizo de la diligencia y acomodaron las luces y acomodaron las escaleras, yo paso por esas escaleras, subo y bajo todos los días, ¿verdad? Si pusieron tuberías de aguas limpias nuevas, a mí me va a llegar el agua también. ¿Ves? El sentido de colaboración, pues, entre todos. No es porque yo esté trabajando, entonces no puedo colaborar. Allá para ti. En la comunidad. ¿Ves? Es apatía. No me importa lo que suceda con lo demás. Yo vivo de mi puerta para adentro. De esa puerta para afuera, no me importa nada. ¿Ves? Las personas que tenemos voluntad, por ejemplo, que vemos que somos líderes, de repente nosotros, yo, debería de trabajar más con la gente, pero uno tiene tantas actividades, que yo cuando vengo a la tarde a la casa no tengo ganas de ir a donde los vecinos, ¿entiendes? Y eso le pasa también a la gente, porque yo te voy a decir una cosa, la gente del barrio se jode mucho, primero, para ir a trabajar, tiene que agarrar un carro a la mañana donde tiene que hacer una cola. Después tiene que agarrar el metro. Después, cuando viene a la tarde, tiene que hacer una tremenda cola. Por ejemplo, en el barrio Bolívar, de repente haces hora y media todos los días la cola. Haces una cola, vienes a la casa. ¿Qué ganas tienes tú de ir a una reunión? Porque las condiciones del ser humano aquí, ¡cónchale, es demasiado sacrificio! A veces me da como envidia ese cunche, por mi barrio no es así. Por lo menos el barrio de Sucre, el tanque, son personas unidas, o sea, tú ves la gente, ¿entiendes? La gente unida y uno dice, cunche, si mi barrio fuera así, mi barrio fuera más bonito, o sea, ver más calidad para vivir, pero a veces las personas, hay barrios que, bueno, este por lo menos, una reunión y van 7, 8 pelagatos, y tú ustedes que están criticando, mira, trabaja tú también. Únete para que tú veas cómo se trabaja, ¿entiendes? Porque como te digo, como dice ahí, un solo palo nace montaña. Entonces, no es igual que hay 25 personas, 30 personas, a 3, 4 pelagatos. Que tú nació nueva de nosotros. Y la política del presidente también, o sea, sí. Es buena porque está dándonos cabida a que todos participemos, pues. La revolución de Chávez no ha ayudado, eso nos ha alborotado también las hormonas que uno también... Vamos a hacer por allá, vamos a hacer aquí, sí, muy buena. Es el que ha animado a uno, que ha despertado a uno de aquel hueco donde uno estaba metido, donde estaba encerrado, que uno no reaccionaba. Realmente nosotros estamos empezando, tenemos apenas 2 meses en la Comisión Madres del Barrio, pero yo creo que cuando ellos vean que sí se puede trabajar en comunidad y que sí vienen las cosas, sí bajan los recursos, ¿ves? Me imagino que sí, de repente sí se unan para trabajar.
Ellos son como el Santo Tomás, ver para creer. Desde hace 10 años. ¿Y quién vive contigo? Mis 5 hijos. El mayor tiene 16 años. Y ahorita está en el colegio. Y los dos más pequeños están en la guardería. Yo trabajaba en el comedor del colegio, el Kennedy. Y ahorita porque está cerrado. No lo han abierto todavía. Que ese es lo que me preocupa ahorita porque por los muchachos, porque ahorita en realidad no tengo cómo arreglar la casa. Bueno, ahorita está el problema de la basura, el problema de las alcantarillas. Y uno le dice a ellos para limpiar todo eso por ahí. ¿No? Le da igual. No recogen basura, no hacen nada. Lo que hacen es puro quemar la basura. Y a veces yo salgo a reclamar porque como yo, yo tengo mi problema de la operación y que después me dio laringitis, yo no puedo poner basura ni nada de eso. Entonces le digo algo por que apaguen eso, se están quemando, entonces le salen a uno con grosería, porque no le interesa la salud de los demás. Cuando haya la reunión en lo, del Madre de Barrio, en los Grillitos, otra, yo asisto. ¿Y por qué? A ver. En que no por ayuda, no por ayuda, sino porque algo que se esté haciendo que yo me pueda también meter en el programa, ayudarlo a ellos con algo. O sea, que si quiere formar parte del comité o simplemente colaborar. Colaborar en algo o formar parte, algo que por lo menos algo que uno pueda hacer, por lo menos yo sé de costura, de cerámica, piñatería, algún curso que ellos estén dando, que yo pueda ayudarlos a ellos a darles clase a algunos niños o a otras madres. ¿No tuviste miedo un poco de decir a la gente que quieres ayudar a la comunidad? Sí, miedo. ¿Tienes miedo de la reacción de la gente? ¿Qué te da miedo? Lo que piensen los demás. Tengo viviendo aquí 39 años. Mi nombre es Marta Hernández. Y bueno, aquí me crié, aquí ha nacido mi familia, mis hijos, mis nietos. Tengo 7 nietos. Yo no quise pertenecer a la Junta Comunal porque yo pertenezco a la Asociación Civil Fuerza Promotora y bueno, ya voy para 11 años trabajando junto con la gente de la universidad y creo que estoy como media cansada ya para seguir lo mismo, sube y baja escalera, reuniones aquí, reuniones allá. El problema de mi casa, yo no voy a llevar un poco de persona a que, mire, vamos ahí que tengo el problema de mi casa, eso tengo que resolverlo mi familia y yo, que somos los que estamos aquí, pero
a buscar más gente. Mire, este, necesito el muro de la casa, vamos a ir un grupo al Consejo Comunal. No, no creo. Creo que cada problema tiene que tener, depende de ese problema también, porque tiene que ir, si es el barrio, del barrio que se necesite, si hay que asistir la mayoría de las personas que se viven en el barrio. Pero creo que cuando ya es un problema de vivienda, no. De las personas que trabajan en la Junta Comunal, pienso que en lo que ellos se han separado mucho de todo el grupo que estaba, se han ido varios, pero yo digo también es porque no tienen un sueldo, tienen que sacarlo del bolsillo de uno, por ejemplo, de la misma persona. Y yo digo que tiene que ser por eso que se han retirado muchas personas y que, no sé, no trabajan como es debido. Y en Julián Blanco no le veo como una unión, pues. ¿Por qué? Porque, no sé, pienso que no sé, es como que si le faltara un apoyo de algo a ellos. Si, par exemple, on convoque une réunion pour former le comité promoteur du conseil communal, il peut se faire qu'à la première réunion, il y ait 30 personnes. On va élire un petit groupe qui vont faire le recensement du barrio. La deuxième réunion, il y aura peut-être 100 personnes. Ça va expliquer en quoi ça consiste et tout ça. Donc il faut passer à une autre réunion pour former le comité, je ne sais pas trop quoi, etc. Les résultats ne sont pas immédiats. Finalement, au bout d'un certain temps, il y a très peu de personnes qui assistent aux réunions. Et alors, on a difficulté à avoir suffisamment de personnes pour intégrer les divers groupes qu'il doit y avoir. Les gens qui se sont mis dans l'organisation, qui ont donné leur nom, tout d'un coup, on se rend compte qu'ils ne participent plus. Donc il faut refaire une nouvelle élection pour mettre d'autres personnes parce que les premiers ne fonctionnent pas. Alors, tu vois, c'est un phénomène qui lasse les gens, tu vois. Un consejo comunal con una gente, con personas que no están motivadas, que no tienen formación. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hacer comisiones. Tal comisión tiene que tener una formación, tiene que tener una preparación, pero hay mucha gente que no está preparada. Una forma que sería innovadora dentro de los procesos.
el que puedan tener autonomía dentro de la cuestión financiera. En este gobierno, con toda la cuestión de las misiones, hay mucho dinero que se da sin que la gente tenga que trabajar. Y entonces la gente que no tiene ingreso y que está acostumbrada a que le den a Estado, entonces va y busca y va a las reuniones donde puedan obtener alguna ayuda. Hay una costumbre de que regalan cosas. En el caso de Julián Blanco, una de las cosas que hemos encontrado es que le regalan materiales. Entonces le dan los materiales y entonces la gente los puede vender, los puede utilizar mal porque no le dan asistencia técnica para eso. Esos son de los problemas que uno ve constantemente. Eso también sucedía en la democracia anterior. Entonces, la Asociación Civil Fuerza Promotora del Barrio Julián Blanco, con la cual nosotros hemos estado trabajando para hacer mejoras de vivienda, recibió unas ayudas, muy poco con respecto a todo lo que se necesita, pero mucho para ellos. Y una de las cosas que hicimos ahí es que ese dinero se depositó y quien lo maneja es la propia Asociación Civil, a través de dos personas las que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se decidió que el dinero no se les iba a regalar a las personas, que el dinero se iba a prestar, para que sea una cosa de que la gente se acostumbre a que son dignos, de que pueden estar pagando, etcétera, etcétera. La corrupción es una filosofía, es una manera de vivir. Ahora, si eso funciona bien, que hay gente honesta y que son capaces de dévoiler lo que pasa, entonces podría funcionar. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros nos gusta criticar y hacer crítica. Esto no funciona, esto no se está haciendo, pero no aportamos ideas, porque la mayoría nos gusta que se nos hagan las cosas. Mucha gente viene hacia nosotros, mire, tenemos filtraciones, el agua no me llega, la luz está mala, las escaleras no sirven, esto no sirve, pero vamos a agruparnos todos a trabajar por el barrio, porque el barrio es de todos nosotros. Si hay una falla, si de repente, oye, vamos a criticarla, pero siempre positivamente. No sé si me entiendo, ¿no? Por ejemplo, si están, los médicos están bailando, bueno, ¿y por qué no pueden bailar? Ellos son humanos y pueden bailar. Pueden rumbear, pueden irse a la playa, pueden tener novia, pueden tener mujeres, pueden hacer lo que quieran. Que cumplan lo que queremos que se cumpla con su trabajo. Si de repente a la medianoche están bailando, ¿para qué pasó? Bueno, y están bailando, pues. Por la noche, y no vale, por favor, no exageremos, que todos los días. No, de 3 a 11 de la noche. Y yo llego, me dejan ahí la parada. Y por eso, pues, bueno, porque nada más no se lo he hecho yo. Yo creo. Que yo te lo bueno, está bien. Hay gente que lo hace. Yo respeto tu opinión. Sí, no tengo queja, pero los que han llegado de último, cuando se fueron los primeros, que hasta la casa llegaron, a todo el mundo, la casa, a mi casa también. A ayudar en medicina. Sí. Pero después que se echaron aquí, se pusieron, yo soy venezolana, igualito se ponen y dicen que los venezolanos somos flojos, así están todos ellos. Son las 9 de la mañana y no han abierto esa broma. Todos tenemos derecho a una vida de divertirnos. Bueno, que estén fiestando todos los fines de semana, no estoy de acuerdo, claro, pero tampoco los he visto. Lo que pasa es que también nosotros somos muy cómodos, algunos, y muy flojos. También queremos que los médicos vayan a la casa a revisarnos tranquilamente y nosotros allá en la casa pudiendo ir al consultorio. También esperamos, porque yo voy al consultorio casi todos los días. También hay mucha gente que llegan allá y porque ven 3 o 4 personas haciendo cola, no, hay mucha gente, después vengo. Entonces quieren llegar a las 5 o las 8 de la noche para que le tomen la atención. Oye, es demasiada comodidad. Sí, no, eso no, a las 4 de la tarde está cerrado, mijito, a las 2 de la tarde está cerrado. Ellos no trabajan en la tarde. ¿Y quién se va a tomar la atención a las 8 de la noche para que te enferme? A veces algunos nos desanimamos de las misiones, pero imagínate, si nosotros nos cansamos y no luchamos por nuestros beneficios, entonces ¿quién lo va a hacer por nosotros? Tenemos que ser constantes, porque acuérdese que solo triunfan los que se esfuerzan. Si se organizara y la gente se uniera,
conseguirían muchas cosas para la comunidad. Se deberían de reunir y ver, por ejemplo, qué problemas hay y tendrían la manera de resolver esos problemas. Pero todo el mundo junto, no criticando. Criticando no se construye. Bueno, aquí meten la pata, vamos a ver cómo se levantan, cómo hacen bien, pero diciendo de frente, todo de frente, arreglando todo de frente. De la comunidad, que buscamos las personas más necesitadas para darles el beneficio de la comida. Personas como discapacitadas, señores mayores, niños. Nosotros ya estamos sirviendo la comida a las 11, ya estamos sirviendo la comida y hasta las 12 estamos aquí. Trabajamos 4 mujeres y el señor Manuel. Solamente nosotros trabajamos aquí. Sí, un día cocina una, un día cocina Yanice, otro día Elba, otro día María, otro día yo. Y el último día lo cocinamos entre todos. Un día picamos al niño y está una aquí en esto caliente, porque todas no podemos estar aquí donde está esto caliente, porque después uno va a hacer lo que hacer es de su casa y no puede porque está uno sofocado. Entonces por eso decidimos hacerlo un día cada una. ¿Qué trae con la cebolla? Son como 10, ¿no? 10. ¿Y dónde vas a traer, Manuel? Vale. Sí, dale. Ya va, vamos a echarle en esta, ¿verdad? ¿Puede ser en esta? No, acá. Ok. Pero están sin picar todavía. No importa, pero ya la pegaron. Sí. Claro. Ok. Estas son las de los niños. La cebolla, ¿no? ¿Te falta mucho? No, falta poquito. Porque aquí está el pescado. ¿Qué hago con el pescado? Hay que desmenuzarlo, Manuel. Aprovechate. Hay que aprovecharlo. Manuelito. Falta el pescado, Manuelito, desmenúzalo. Voy. Ah, muy bien. Sí. Somos un equipo. Sí. Conformamos esto y aquí estamos hasta aquí, el final. Estamos sí. Un equipo. Bueno, a veces tenemos una más que otra contradicciones, pero siempre... Son cosas pasajeras. Sí. Que si, por ejemplo, llega tarde porque de repente, bueno, se enradona y tal, pero bueno, más nada. Pero, y que cumple años como 4 veces a la... Ella cumple 4 veces al año. Yo estoy calladita, ¿verdad? De verdad, es un equipo sí, chévere. Es un equipo que tiene. Con bastante armonía. Es como un matrimonio cuando comienza. Tienen las altas y las bajas. Hasta que en lo que pasa el tiempo dicen que se van conociendo y no se conocen todavía. Pasan allí y todavía están peleando. Pero sí estamos contentos, contentísimos porque la comunidad se está alimentando de esta comida que se hace con bastante amor y cariño.
Pobremente, quizá, ¿no? Pobremente y tal, pero... Ahí bueno, vamos. Ahí estamos, chévere, cumpliendo con la gente y tan contentos. Buena comida, vegetales, comida sana, totalmente sana, llevada por un programa de nutrición del Instituto de Nutrición, con balanceada, una comida balanceada y totalmente sana, pues. Bastante. Mira cómo está de gordita, dígame que ella vino flaquita. ¿Oíste? Flaquita, flaquita, mira cómo se puso de gorda. Porque la comida es fuerte. Puro vegetal, mira. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo también, mira. No, porque como tú eres un ejemplo de la situación, pues. Ella toda la vida ha sido gordita. No, yo siempre he sido gordita. Tengo que ser yo. 62 y 64. Pasa otro, por favor. Pasa otro. La gente nunca. ¿De quién es esta? No, pero aquí no sé. Usted no le permiso. Te espero. ¡Opa! Se comió su platanito. El platanito venezolano, un platanito bolivariano. Y son, no es nada, sino que... Me sale de lo más profundo de ser colaborador con la comunidad. Y quizá yo digo que será el discurso de nuestro presidente cuando de verdad somos socialistas, humanistas, social, humanitario. Quizá, no sé, lo llevaré en la sangre como nuestro libertador, que fue uno de los primeros socialistas de acá, de nosotros. Y bueno, como Cristo, quizá. Cristo fue socialista, porque fue humanista y fue humanitario, pues, social. Bueno, quizá llevaré eso yo por dentro, pero me encanta ayudar a la gente. Y yo, a mí no me importa... dar lo que yo tenga para la comunidad. De verdad, mira, quiero que esto se sepa en el mundo, pues. Es algo que siento dentro de mí por ayudar a los demás, sin importarme, sin nada a cambio, pues. No me importa. Comité de salud. Comité de salud. Comité de salud. Señora, ¿no está pensando en comité de salud? Usted tampoco. Oye, nosotros necesitamos el apoyo de verdad de todos ustedes, de ustedes y de los otros que están en las casas. Conformar un comité de salud es jalarle las orejas al médico, pero también es apoyarlos a ellos, ¿ves? Porque ahorita están los cubanos, pero después vienen médicos venezolanos. Pero entonces yo digo, ¿para qué tienen esa broma si no hacen nada y no vienen, ah? Y no hacen nada por el barrio. Entonces, ¿para qué tienen esa broma ya? Yo también me saliera. Porque yo también tengo mis obligaciones y tareas. Porque con la edad que yo tengo, no se crean ustedes que soy una pava de 15, que estoy sin oficio. Yo trabajo, yo estudio, tengo mi hogar. Y sin embargo, estoy en esto porque Luisa, porque Manuel, porque Franco y todos ellos también tienen sus hogares y hacen lo mismo. No, son ellos mismos los que viven allá arriba. Yo creo que de allá van a venir aquí y acomodar aquí. No creo. Eso es mentira. Nos critican horriblemente que nosotros, la gente del Consejo Comunal, no hacemos nada. Ay, tantos años ya yo viviendo de esto. Esto es pura promesa que le hacen al pobre, pura promesa. Y cuando llega la broma de las votaciones, eso es, vienen, ay. Sí, que vamos a hacer esto y no hacen nada. Pero ustedes no saben el sol que nosotros llevamos, las veces que nosotros tenemos que ir a los organismos, cuántas veces nos tiran la puerta, cuánto nosotros necesitamos dinero y no tenemos, que a veces andamos a pie por ahí. Uno mismo tiene que hacer esta broma. Sí, yo tengo que hacer esto, porque si no lo hago, se me cae mi ranchito. ¿Y dónde me voy a meter con mis hijos? Con mis nietos. Pero tengo que ver a hacerlo yo mismo, a mis hijos que me hagan. Otros barrios están organizados en La Vega, en Catucha, en otras partes, se reúnen 700, 800, 1000 personas. Y aquí no puede ser que de 7000
A veces nos reunamos cuatro como la semana pasada. ¿Ven? La gente muchas veces viene a exponer sus problemas y resulta que nosotros también tenemos nuestros problemas, que de repente tenemos un familiar enfermo o que el marido se quiere divorciar de nosotros por todos los trabajos que hacemos nosotros en la calle. Pero, oye, nosotros necesitamos el apoyo de verdad de todos ustedes, de ustedes y de los otros que están en las casas. En los barrios hay muchos problemas de violencia. Y entonces la gente le da miedo ir a las reuniones. Si se hacen reuniones de noche, incluso si se hacen reuniones de día, eso sería un factor a estudiar. Si la gente no quiere salir de sus casas por miedo de que la vayan a violar, a atacar, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un factor que en todos los barrios existe. Mire, el viernes se formó una formación por aquí, el viernes. El sábado. Eran las 6:30. Eso, mire, eso era para. Tuvimos que acostarnos nosotros en el suelo. De aquí. El sábado a las 6:00. Mira, tanto que la guardia estaba allá. ¿Para qué la tienen allá? Ellos tienen que caminar a ver el barrio, para ver. De pura broma, y hirieron dos ahí, porque eran entre bandas ahí. El sábado a las 6:00. Y uno no puede salir, porque si uno sale, uno le pide a Dios que regrese. Se está dando un proceso de desplazamiento de la población por problemas de violencia. La gente tiene que dejar una casa en un barrio que era bueno, con todas sus relaciones, y la tiene que dejar porque ha habido un problema con bandas de violencia, y entonces ya no puede seguir ahí porque peligra la vida de estas personas. Sí, porque uno sale uno con miedo, porque ahí en esa escalera, ahí, tú sabes que hay un callejoncito ahí en esa escalera, no hay, y ahí ellos se esconden. Los viernes y los sábados se meten ahí en ese rinconcito, ahí atrás acá. Todos los que vienen trabajando, cansados de su trabajo, para que le den a quitar su sueldo. Uno pobre. Y no tanto, sino que si le, vamos, quítenle los reales y déjenlo vivo. No, no le quitan los reales y lo dejan muerto. A mí me mataron a mi esposo ahí, vea. Me vinieron a atracar. Y él estaba ahí, le pusieron la pistola al hijo mío. Ahí. Y él, por salvar a su hijo, se le tiró al malandro para quitarle la pistola. Y me le tiró un tiro aquí abajo, en la vena, que no, se me ensangró, se me murió. Y al otro hijo mío me le tiraron también. Le dieron a él, le dieron el hijo mío. Pero él murió, el otro, el mío, sí se salvó. Y ahí de esa parte dije, me pasó eso. Ya yo no quiero. Y le pido perdón a mi Dios. Pero ya a mí este barrio no. Está aquí. Oye, lamentablemente soy protagonista en el estado de violencia de mi barrio, de mi comunidad, porque me tocó directamente con mi hijo mayor. El mes de febrero de este mismo año, el 27 de febrero, mi hijo venía de su trabajo. Y se paró en la parada aquí, donde está la panadería, el abasto. Y llegaron unas personas motorizadas y lo rodearon con la moto y le dijeron, levántate la camisa. Y vieron que no tenía armamento y entonces uno de los muchachos le disparó. O sea, gritó que este es uno. Y el hermano
Jorman, que estaba al lado, le decían, no vale, pero ¿por qué? Mi hermano vivía aquí abajo. No, él vivía allá arriba. Y sin contemplación, bueno, le disparó. 10 disparos, de los cuales pegó. 5 disparos. 5. De los cuales le pegó a un señor que estaba al lado, lo mató. Y a mi muchacho, bueno, le dieron 5 disparos, le afectó la columna. Este, para nosotros fue algo bastante fuerte, de verdad. Me da mucha tristeza porque mi muchacho no estaba metido en nada malo. Me consta, pues. Y la muerte llama a la muerte. Y en efecto, mi hijo ya está bastante bien, está caminando. Y bueno, sentimos que tiene bastante mejoría. No sé cómo describirte el sentimiento, pero lo cierto es que sentí algo, que se me arrancaba algo de mí. Cuando vi a mi hijo tirado con un poco de balazo y con muriéndose. Sentí lo que yo no quisiera que ningún ser sintiera. Te juro que se me metió en la cabeza algo feo. De yo conseguir un arma y salir y matarlo a todo. Pero te voy a explicar qué me pasó. Mira, yo conseguí de verdad un arma de fuego. Y me fui al sitio donde estaban esas personas que hirieron a mi hijo. Pero apareció una persona, se me atravesó una señora, que yo siempre digo, oye, pero es increíble. La señora, mira, ¿para dónde vas tú? No, señora, déjeme y tal. Mira, y la señora me adivinó lo que yo quería hacer. Me dijo, mira, está pensando en vengarte, pero tienes a tu hijo en el hospital, se está muriendo allá. Devuélvete y vete. Y olvídate de eso, ¿vale? Y esa señora, de verdad se lo agradezco en el alma, y no la conozco de paso. Me borró de la mente el acto de venganza. De verdad le pedimos a las autoridades, al gobierno, a la justicia en general, que se termine la impunidad. Que si, por ejemplo, agarran un narcotraficante y como tiene dinero, paga a las autoridades, a los policías, y está libre, sí, rapidito está libre. Persona que mata a otro y lo agarran de preso y sale libre porque, no sé, conoce a alguien, un policía, porque tiene dinero, porque el juez que lo sentencia es amigo de otro, de un familiar, entonces, así no sé, no. Impunidad. Se termina la impunidad, le pedimos no solamente. Y si las cosas son mucho más espontáneas, la bondad, la solidaridad es mucho más abierta y mucho más espontánea. Pero la vengeance, la haine, la rancœur y el coup de poing son également mucho más espontáneas. Donc, il n'y a pas de réaction feutrée. La primera violencia que todos nous devons vivre dans les barrios es el manque d'espace. Le manque d'espace privé, les maisons sont, comme vous l'avez vu, minuscules. Et si je fais ma gymnastique le matin, si j'étends le bras droit, je suis déjà chez le voisin. Et si j'ouvre la porte de l'autre côté, je suis chez l'autre voisin. Donc, les espaces sont minuscules, d'une part, les espaces privés. Et les espaces publics sont pratiquement inexistants. Je n'ai jamais vu un entassement aussi incroyable, aussi inhumain, sur un espace aussi réduit. Es fundamental, es necesaria, es una obligación. Yo creo que la necesidad de la participación de la población es muy importante. Mira, el Consejo Comunal, lo que pasa es que todavía nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta del poder que tiene. La gente aquí ha sufrido mucho, 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 mucho en la cabeza. No sirve, no sirve, no sirve. ¡Cónchale! ¿Cómo no va a servir? Se estamos pagando el precio, estamos pagando el precio de que la gente
para cambiar eso, no es como la computadora que tú agarras un esto, paf, cambias y te sale el programa. La mente, el ser humano, eso tiene que cambiar. Ir en la mente, decir, yo sí sirvo, yo sí soy capaz, yo sí voy a echar pa'lante. Eso es un proceso. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus préparée à faire des réunions qu'auparavant. En ce sens-là, il peut y avoir un progrès. Et c'est trop récent, l'organisation des conseils communaux, pour que je puisse dire si réellement c'est efficace ou pas. Cette union d'efforts privés, d'efforts communautaires, des groupes religieux ou d'autres groupes culturels qui apparaissent, et puis les personnalités, etc., qui font peu à peu, il peut y avoir une progression. Maintenant, on verra ça avec le temps.